nos llena a nosotros de mucha alegría. Le agradecemos, doctor, demasiado de que pueda acompañarnos el día de hoy. Entonces, adelante. muy buenas tardes a todos nuestros queridos participantes. El día de hoy iniciamos y continuamos con nuestras Open Lectures. Ya nos conocen, somos la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias. Y qué bonito que el día de hoy nosotros tengamos abriendo nuestras lecturas a un doctor grandioso, el doctor Álvaro Campero, neurocirujano radicado en Tucumán, que actualmente se desempeña como jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Padilla de Tucumán y como profesor titular de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la misma región en Argentina. El doctor Campero realizó su formación en neurocirugía en el Hospital Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente realizó un fellow en microneuroanatomía en Gainesville, Estados Unidos, en el Brain Institute, a cargo del profesor Albert Rotman. Además, el doctor Campero completó su formación en San Pablo, Brasil, en el Hospital Beneficencia Portuguesa y en la ciudad de Tübingen, en Alemania, en el Neurochirurgie Unilinking Tübingen. La principal área de interés del doctor Álvaro Campero es la cirugía de los tumores cerebrales, fundamentalmente adenomas hipoficiarios, neurinomas acústicos, meningiomas, gliomas y tumores en la base cráneo. El doctor Campero también cuenta con una vasta trayectoria dentro de investigación y con la publicación de libros. Sin más que decirle, doctor Campero, es un honor poder estar con usted en esta reunión tan bonita. Puede comenzar. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Uriel, muchas gracias y a la Sociedad Peruana de Estudiantes, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Siempre tengo un gran cariño y un gran aprecio por Perú y por mucha gente amiga que conozco de ahí. Y la verdad que siempre me he sentido muy cómodo con Perú. Así que muchas gracias por la invitación. Y la verdad que en este caso tengo que dar una charla un poco extraña o rara, que es la importancia de la tridimensionalidad en el estudio de la neuroanatomía. Y normalmente uno da un tema específico o de algo de neuroanatomía o de algo de cirugía, pero esto es una charla un poco especial. Voy a tratar de un poco de mostrarlo, de contarles cómo fue la evolución nuestra de la tridimensionalidad y bueno, y la importancia de la misma. Obviamente no es lo mismo ver una imagen, una cirugía en dos dimensiones que en tres dimensiones. De hecho, nosotros vivimos, la gran mayoría de nosotros que nos funcionan nuestros dos ojos, vivimos constantemente en la tridimensionalidad, operamos en tridimensionalidad con el microscopio. Por supuesto, con el endoscopio se ve en dos dimensiones, pero el microscopio, que es lo que más utilizamos los neurocirujanos o los ojos desnudos, es en tres dimensiones. Es decir, que todo hacemos en tres dimensiones. Todo ha comenzado, por lo menos en mi situación puntual, con este gran hombre, un prócer de la neurocirugía, de la anatomía y de la neuroanatomía, que es el doctor Albert Rotman. Él fue el que creó en Gainesville el laboratorio de neuroanatomía, del cual yo tuve la suerte de hacer un fellow y formarme en el año 2004. Y ahí cambió un poco mi mentalidad y cambió un poco mi forma de ver la neurocirugía. Y siempre trato en mis charlas, sobre todo cuando hablo de neurocirugía, de mostrar la importancia de la neuroanatomía, del conocimiento anatómico y en realidad para cualquier especialidad quirúrgica. Y yo una vez leí una frase que realmente creo que es muy interesante y un poco explicaba lo que el doctor Rotman trataba de enseñar. Y esa frase dice algo así como: la neurocirugía es
anatomía más hemostasia. Es decir, si uno conoce la anatomía y sabe hacer hemostasia en línea general, va a llegar a buen puerto. Esto era la puerta de entrada del Brain Institute, que quedaba ahí al costadito, cruzando la calle del hospital de la Universidad de Florida, que se llamaba Shands Hospital. Y en el segundo piso, a este nivel, estaba el laboratorio de neuroanatomía, que dirigía el doctor Rotom. Esta era mi estación, esto era yo, obviamente mucho más joven, en el año 2004. Había en realidad en este laboratorio 4 estaciones de trabajo. Esta era una, y después hacia mi derecha había otra, y al frente había 2 estaciones más. Y la verdad que fue probablemente el mejor tiempo que tuve en mi vida profesional, desde el punto de vista de que yo me levantaba a las 7 de la mañana, agarraba la bicicleta de donde vivía, me iba al laboratorio, me pasaba todo el día disecando de lunes a lunes, incluido los fines de semana, salía a las 7 de la tarde, volvía en la bicicleta, etc. Imagínense todos los días de la vida durante 4 meses disecando todas las cabezas que uno quisiese y sacando fotos. Y acá viene el tema de cómo comenzamos con la tridimensionalidad. Cuando yo llegué en el 2004, ya llevaba el doctor Rotom como unos más o menos 3-4 años de utilizando la tridimensionalidad, porque él, digamos, había visto que mostrando la tridimensionalidad de la neuroanatomía se aprendía mejor, se aprendía más fácil, se aprendía más rápido y sobre todo se podía aplicar mejor esos conocimientos en la cirugía. En ese entonces todavía lo digital, las cámaras digitales estaban recién comenzando, así que no eran de muy buena calidad, de tal manera que todo lo que nosotros hacíamos era analógico. Nosotros teníamos una cámara con el rollo de diapositiva, algo que las generaciones nuevas capaz que ni saben de qué se trataba. Entonces nosotros, por ejemplo, teníamos que sacar, estábamos disecando, por ejemplo, el ventrículo. Entonces llegábamos al ventrículo lateral. Llegábamos, hacíamos la disección, utilizábamos un trípode y ese trípode tenía un riel. Después, si alguien quiere puntualmente saber cómo es la técnica de sacar en 3D, me escribe a mi WhatsApp o a mi mail, yo después se lo paso y yo con gusto le explico. Pero es bastante artesanal y bastante sencillo. La idea es sacar una foto, girarla a la cámara, moverla con el riel de tal manera que tenga 2 angulaciones diferentes la toma de la foto. De la misma manera que sucede con los ojos. Nosotros tenemos los ojos que ven una misma imagen de ángulos diferentes y después esas imágenes se fusionan en el cerebro. El que forma la tridimensionalidad es el cerebro en base a 2 imágenes que ingresaron con angulaciones diferentes. Bueno, entonces nosotros en ese momento no sabíamos cómo, si la foto había salido bien, si había salido en foco, si había salido sobreexpuesta, es decir, con mucha luz o con poca luz. Entonces sacábamos de cada foto, hacíamos más o menos 5, con más luz, con luz intermedia y con baja luz, etcétera, 3 a 4 fotos, digamos, por cada par. Y después teníamos que esperar que se revele ese rollo. Quedaban en diapositivas en cuadradito, enmarcadas en marco, que eso no sé si los más jóvenes, no sé si alguna vez lo vieron, la gente de mi edad, así se daban las clases antes, con diapositivas que se ponían en un carrete, y ese carrete que era el más común era el carrete de Kodak, que era una cosa redonda, que había que rogar al cielo que no se caiga y se desparramen las diapositivas por el piso, pero en definitiva era un carrete del lado izquierdo y otro carrete del lado derecho. Así todas las fotos que yo tengo, después las digitalicé, por supuesto, pero fueron tomadas con el sistema analógico. Y la verdad que la calidad del color y la calidad del foco y todo era impresionante, porque se había llegado al punto máximo de la fotografía analógica. Entonces nosotros dejábamos el rollo. No podíamos seguir disecando porque no sabíamos si habían salido bien o mal la fotografía. Después, al mediodía, por ejemplo, dejamos el rollo a las 10 de la mañana
íbamos al mediodía, era el laboratorio de fotografía de la universidad, retiramos, veíamos las diapositivas y si habían salido bien, seguíamos con nuestra disección. Así de rudimentario era y muy, muy, muy artesanal. Entonces, por un lado era una buena calidad de la cabeza, la cabeza tenía que estar inyectada, que la inyectábamos nosotros por las dos carótidas, las dos vertebrales, hacíamos la inyección arterial y las dos venas yugulares hacíamos la inyección venosa, le colocábamos una silicona con un colorante y un thinner, que era mayor el thinner para la parte arterial porque tenía que ser un poco más líquida la silicona y más espeso para la parte venosa, porque tenía mayor complacencia el sistema venoso. Y después, por supuesto, para una buena fotografía en tres dimensiones era importante, primero una buena cabeza con una buena inyección, una buena disección y después una buena fotografía. Entonces, una buena fotografía en 3D del laboratorio del doctor Rotón, por ahí, digamos, llevaba muchas horas de trabajo, desde la inyección del cadáver, desde la disección, por ejemplo, imaginemos una disección de la pared lateral del seno cavernoso, y después la toma de la fotografía. Pero el resultado final, cuando se veía eso en tres dimensiones, era algo alucinante. Yo recuerdo que la primera vez que vi una fotografía en tres dimensiones, yo era residente de primer año de neurocirugía y fui a un congreso de base de cráneo en Foz Iguazú, ahí en el límite con Argentina y con Paraguay, digamos el punto ese trifinio que tiene ese sector, y cuando yo vi por primera vez esa fotografía en 3D, quedé, ya hacía algo de anatomía yo en Argentina mientras hacía mi residencia, quedé totalmente deslumbrado por eso y dije, yo tengo que ir en algún momento al laboratorio del doctor Rotón ahí en Gainesville. Pero en definitiva, esa tridimensionalidad hace que uno aprenda de mejor manera la neuroanatomía. Y después nosotros, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo fue evolucionando todo esto? Nosotros dimos muchos cursos, mejor dicho, damos muchos cursos, se planchó un poco por el tema de la pandemia, ahora gracias a Dios se recuperó. Un curso que dábamos seguido era en el laboratorio de Medtronic que tiene en Fort Worth, en Texas, donde de alguna manera nosotros vimos cuál era la mejor secuencia para dar un curso. Y la mejor secuencia era, primero, mostrar la anatomía en tres dimensiones con los proyectores, esas fotos que primero eran analógicas, después nosotros las digitalizamos y las mostrábamos con los anteojitos para lo que vean. Pero en un primer momento, nosotros no teníamos la forma de grabar las cirugías en tres dimensiones, porque no había un sistema de grabación de video quirúrgico en 3D. Entonces, mostramos la anatomía en tres dimensiones de los cadáveres, mostramos los abordajes en tres dimensiones, después mostramos los videos en dos dimensiones, y después de eso, los participantes, ya con esa tridimensionalidad anatómica y de abordaje, iban al laboratorio y disecaban. Concomitante con ese curso que dábamos siempre en Fort Worth, también en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, todos los febreros, lamentablemente se cortó eso en la pandemia y ahora se va a recuperar, Dios mediante, en septiembre vamos a tener un curso, hacíamos exactamente lo mismo. Por un lado, solamente que acá a diferencia de los proyectores utilizamos tele en 3D, que un poco más la calidad de la imagen es bastante mejor y sobre todo es mucho más simple, porque la proyección con los cañones, con dos cañones, implica tener un divisor de imágenes con un aparatito que se llama Matrox y que muchas veces nos daba un poco de dolor de cabeza. En cambio, con los televisores era mucho más fácil simplemente conectar el cable HDMI a la computadora y listo, ya se veía. Y además la calidad, sobre todo este tele, teníamos un tele 4K semicurvo en 3D que era una locura. Hay un problema y es que lamentablemente se discontinuaron los tele en 3D. Es decir, si hoy uno quiere comprar un tele en 3D nuevo, no hay. Va a la tienda que sea
en Perú, en Argentina o en los Estados Unidos y no hay. Se pueden comprar solamente usados, que bueno, son bastante económicos porque ya la gente como que no los usa. Es decir, el 3D en el cine tuvo un auge, llegó al boom con la película Avatar, pero después se empezó a pinchar y desafortunadamente es algo que pasó un poco de la moda. Yo creo que en algún momento va a volver porque el 3D en realidad no es algo nuevo. Ya el siglo pasado, a principios del siglo pasado, se hacían fotografías en 3D y una serie de cosas, no con tele, por supuesto. Pero lamentablemente, si uno hoy día quiere comprar un tele 3D, no lo puede hacer. Pero nosotros ya teníamos de antes y cuando vemos un tele 3D usado, lo compramos. Acá, por ejemplo, se lo ve a un amigo mío, compañero de La Plata, Juan Emmerich, dando una conferencia sobre órbita en 3D y acá vemos la gente con los anteojitos. Recordar que los tele 3D hay de dos tipos. Fíjense que acá hay tres teles. Con un tele más o menos 10, 15 personas pueden ver bien. Se ve súper bien la profundidad, se ve espectacular. Acá tenemos tres teles. El del medio y el semicurvo, perdón, que era el 4K. Ahora, es importante también saber que los tele 3D o el sistema de proyección 3D en la tele puede ser de dos tipos, con anteojos pasivos o con anteojos activos. Anteojos pasivos significa que no están parpadeando los anteojos, sino que el sistema, digamos, ingresa las imágenes a través de los anteojos sin que un anteojo se mueva. Y en los activos, como dice el nombre, va parpadeando uno y otro de tal manera que entra en milésimas de segundo la imagen por el ojo derecho, por el ojo izquierdo. Desde mi punto de vista, los teles pasivos, la calidad de los teles pasivos son mucho mejores que los teles activos. Y después, lo mismo que mostré en lo de Medtronic, después que hacíamos nosotros y mostrábamos anatomía, abordajes en 3D y videos en 2D, pasábamos al laboratorio y en el laboratorio los participantes podían aplicar todo eso que habían estudiado y que habían visto en 3D de una mejor manera que cuando lo hacíamos previamente en 2D. También de alguna manera desarrollamos tomar fotos con el endoscopio en 3D, que es un poco más complejo que con una cámara fotográfica normal, pero tampoco es tan complejo. Lo que se necesita es el endoscopio, que está, lo estamos viendo acá, un sujetador, como vemos acá, una regla. Entonces, en definitiva, la idea, este es un artículo que salió en la World Neuroscience, lo pueden leer, y ahí se explica bien cómo se hace fotografía en tres dimensiones con endoscopio. Entonces, la idea es que el palito, la óptica, con la cámara, mire primero en un sentido, después girarlo y volverlo a girar, el mismo mecanismo que con una cámara común, es decir, sacar con dos angulaciones diferentes y después tenemos una foto izquierda y una foto derecha. Y esto es lo más importante para nosotros, lo que desde mi punto de vista cambió radicalmente nuestra forma de enseñar neurocirugía. Ya desde, nosotros esto lo publicamos en el año 2019, en realidad ya desde más o menos año 2016, 2015, empiezan a aparecer los sistemas de grabación en 3D en los microscopios, fundamentalmente en Zeiss y en Leica. ¿Cuál era el problema? Que los sistemas eran extremadamente caros, al menos para lo que es América Latina o para lo que es la realidad de Argentina. Entonces uno tenía que comprar, para poder tener un sistema de grabación en 3D, tenía que comprar el microscopio tope de gama de ese momento, que eran aproximadamente unos 400.000 euros, y además comprar el sistema 3D incorporado, que eran unos 100.000 euros más. Total, 500.000 euros para poder tener un sistema de grabación en 3D. Y eso era algo imposible de lograr acá en Argentina y creo yo en la mayoría de los lugares en América Latina. Entonces nosotros empezamos a pensar, ¿cómo es posible que venimos trabajando hace 10 años con fotografía, o sea, con un sistema 3D estático? Tenemos que encontrarle la vuelta. ¿Por qué? Porque en definitiva, el divisor de imágenes del microscopio
viene por un lado la imagen derecha y por otro lado la imagen izquierda. Entonces empezamos a diseñar, decimos, vamos a tratar de hacer un sistema de grabación de video para el microscopio en 3D, pero que sea de bajo costo. ¿Cuál es la, digamos, la base de la visión estereoscópica en el ser humano? Es, nosotros tenemos los ojos separados, todo esto lo hizo la naturaleza de una manera muy buena. Entonces, nosotros vemos una imagen con esta angulación y con esta angulación. Esa imagen, una imagen entra por el ojo derecho y otra imagen entra por el ojo izquierdo, y el propio cerebro es el que une eso y forma la tridimensionalidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que exista una imagen estática o un video con una angulación, que va a ser el video o la figura izquierda, y lo mismo del lado derecho, exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener una imagen izquierda y una imagen derecha, o un video izquierdo y un video derecho. Entonces diseñamos algo tan básico como esto. Es decir, el divisor de imagen, esto estamos hablando de un sistema viejo, digamos, los microscopios nuevos ya ni tienen esto, pero un divisor de imágenes, entonces tenemos la imagen derecha y la imagen izquierda. Entonces le ponemos una cámara a la izquierda y una cámara a la derecha. Esta cámara capta lo que ve el ojo derecho, esta cámara capta lo que ve el ojo izquierdo. Yo tengo una tarjetita de memoria acá, una tarjetita de memoria con dos videos. Entonces, acá estaría representado, ya está puesto el divisor de imágenes en el microscopio con los oculares. Entonces, esta cámara capta esto, esta cámara capta esto. Por lo tanto, si yo fusiono esos dos videos, voy a tener un video en tres dimensiones. Lo mismo que pasaba con la fotografía, pero en video. Este sistema, hacer esto, yo ya se lo digo, esta cámara en Estados Unidos cuesta $900,000. O sea, tenemos $1,000 más $1,000, son $2,000. Y este sistema, por lo menos en Argentina, un ingeniero que se dedica, que es el que diseñó esto, que se llama José Carlos, muy buena gente, un apasionado de lo que hace, él se dedica a arreglar microscopios, este sistema, él, cuando me lo hizo, me cobró $1,000. O sea que por $3,000 teníamos un sistema de grabación en 3D que salía $100,000 si uno quería comprarlo con el microscopio. Con la ventaja que esto se puede adaptar a cualquier microscopio. Es decir, yo lo podía usar en el microscopio de mi hospital público, de la clínica privada. Si viajaba a otra ciudad a hacer una cirugía, lo podía llevar, etc. Y acá lo podemos ver cómo se anexa a el microscopio nuestro del hospital, ¿sí? Entonces está los oculares para operar, el divisor de imágenes con la cámara del lado derecho y la cámara izquierda, y después, bueno, el lente, etc. Una vez que nosotros tenemos digamos, los dos videos, fíjense que acá tengo video izquierdo y video derecho. Teníamos un problema, ¿por qué? Y les cuento esto porque yo estuve casi 10 meses que no lo podía resolver a este tema, y estuve a punto de tirar la toalla hasta que tuve, y ya les voy a contar cómo fue la historia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un video izquierdo y un video derecho, pero por más que uno apriete el botoncito para que empiece a grabar las dos cámaras en el mismo tiempo, siempre hay una diferencia de 1, 2, 3 milisegundos. Pero eso, cuando uno coordina, un video tiene que ser a la perfección en el mismo tiempo. Entonces, hay un programa que es de Apple, que digamos viene fundamentalmente para las Macs, que se llama Final Cut Pro 10. El Final Cut, que el último es el Pro 10. Entonces, tiene una función, ese Final Cut, uno tiene el video izquierdo y el video derecho, hace clic en los dos y pone una función que se llama sincronizar, y a través del sonido, por los picos del sonido, los coordina y los pone en el mismo tiempo. Por eso cuando nosotros empezamos a grabar la cirugía, apretamos los dos botoncitos y hacemos una palmada para que ese piquito sirva
entre otras cosas, para sincronizarlo. ¿Ven? Entonces acá ya está sincronizado uno y sincronizado el otro. Pero teníamos otro problema. Habíamos solucionado el tema de la sincronización, pero muchas veces la cámara, porque una cuestión mecánica, se movían un poquito, entonces no quedaban del todo alineados el video izquierdo y el derecho. Es decir, el derecho estaba un poquito más arriba o el izquierdo un poquito más hacia un lado o hacia el otro. Y la verdad que estuve 10 meses y no podía encontrar un plugin o algún programa que los pueda alinear al derecho y al izquierdo. Había un programa que había hecho un canadiense que precisamente los alineaba y después los discontinuó el programa y era imposible conseguirlo. Yo la verdad que ya después de todo lo que habíamos invertido en tiempo y en gana y todo, estaba súper deprimido porque no lo podía resolver, hasta que un amigo mío de acá de Tucumán me dijo: mirá, hay un chico que él se dedica a grabar videos y cosas para, y hace fotos y demás para casamientos, fiestas de 15, todas esas cosas. Yo creo que, y la tiene muy clara, él te puede ayudar. Yo ya estaba todo perdido, estaba a punto de tirar la toalla, me junté en un bar con él, me acuerdo que fui con mi hijo, el del medio, que se llama Matías, y él le cuento cuál era el problema que tenía, y fue así, mira, me dijo: ¿tenés tiempo, Álvaro? Sí, le digo, por supuesto. Bueno, dame 15 minutos y te lo armo al plugin. En 15 minutos él me lo hizo con su computadora y un plugin que yo podía mover el derecho o el izquierdo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, agrandarlo, achicarlo, y a partir de ahí ya pude empezar entonces a editar un video en 3D. Entonces esto es cómo queda un video en 3D. Queda comprimido a la mitad, después se expande cuando uno lo pone en el proyector o en el tele. Fíjense, esto es izquierdo y esto es derecho. Entonces, ¿cómo sé yo? Fíjense la distancia que hay. Esto es al final de una cirugía de un schwannoma vestibular. Este es el quinto nervio, el complejo séptimo y octavo, bla, bla, bla. Fíjense la distancia entre el límite medial, lateral, perdón, del fresado del conducto auditivo interno y esto, que es el hueso. Y fíjense que de este lado es mucho menor, porque el derecho tiene más ángulo porque está en este sentido y el izquierdo en este sentido. Entonces ya teníamos el video listo para proyectarlo. Recuerden que así como hay dos tipos de teles, tele con anteojo activo y con anteojo pasivo, la proyección también se puede hacer de dos tipos. Uno es con esto, que son con anaglifo, es decir, un color de un lado y otro color del otro lado, es un sistema, y el otro es con los polarizados. Con esto, el problema es que es muy poco confortable, y sobre todo en cirugía, porque el azul y el rojo se mezclan un poco. Este es el mejor sistema que hay que utilizamos nosotros habitualmente, que es el de polarizado. ¿Qué significa polarizado? Significa que, lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, el anteojo del lado derecho polariza la luz en sentido vertical y el del lado izquierdo en sentido horizontal. Entonces, si yo tengo dos proyectores, uno derecho y otro izquierdo, y en el frente del proyector le pongo del lado derecho el vertical, como acá, y en el lado izquierdo el horizontal, el derecho va a entrar solamente acá y el izquierdo va a entrar solamente acá. Más o menos es la explicación de cómo funciona el polarizado. Entonces, acá lo podemos ver bien. Estos son los anteojos polarizados, estos son los proyectores. Entonces, fíjense, el polarizado vertical, izquierdo, en el ojo izquierdo, el horizontal derecho, en el ojo derecho. Entonces, con este ojo veo esta imagen que yo la grabé del lado izquierdo y con este ojo lo del lado derecho. Ingresa la imagen y el cerebro es el que lo transforma y lo construye en una imagen tridimensional. Y acá lo podemos ver con el sistema de proyectores. Vuelvo a repetir, mucho mejor es si lo podemos hacer con el tele, más fácil. Entonces, aquí está la computadora. De la computadora va esta maquinita que se llama Matrox, que lo que hace es a las dos fotografías o a los dos videos fusionarlos,
Y después fíjense que acá tenemos los dos proyectores que tienen que estar alineados perfectamente. La imagen de esta y de esta tienen que ser, por lo tanto, tienen que ser proyectores de la misma calidad, con el mismo tiempo de uso de la lámpara. No puede ser uno más luminoso y el otro menos luminoso. Mejor dicho, sí puede ser, pero va a ser poco confortable la imagen. Y esto que está acá adelante son los filtros polarizantes que lo vemos acá. Entonces, lo que yo quiero mostrar del lado izquierdo, el filtro, tiene que coincidir con el anteojito del mismo lado y lo mismo con el otro. Y acá ya lo podemos ver como de la computadora, a través de la Matrox, que se une a los dos proyectores, sale esa imagen en tres dimensiones. Esto de los videos nos ha permitido muchas cosas. Fíjense que estos son cuatro videos que nosotros hemos enviado a Operative Neurosurgery en 3D, con este sistema súper económico, un meningioma del foramen magno en tres dimensiones, un schwannoma, casos de schwannoma vestibular en tres dimensiones, un cavernoma del mesencéfalo en tres dimensiones, la banda meningoorbitaria con clinodectomía en tres dimensiones. En definitiva, tenemos, creo, porque ahora nos aceptaron otro trabajo más, creo que tenemos, son 9 o 10 videos en tres dimensiones publicados entre Operative Neurosurgery y World Neurosurgery. ¿Cuánto costó el sistema? $3,000. Por supuesto que mucho esfuerzo, mucha energía. El otro sistema, el del microscopio, viene todo listo, uno no tiene que alinear absolutamente nada, pero son $97,000 de más, más el microscopio ese súper caro que hay que comprarlo. Entonces, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera, si alguien tiene la intención de armar un sistema de grabación en 3D, se comunica después conmigo y yo de alguna manera lo asesoro y le cuento cómo se puede hacer. Y por supuesto que todo esto también a nosotros nos permitió escribir dos libros que son muy importantes desde nuestro punto de vista, que no tiene que ver en realidad con la tridimensionalidad, más allá de que todas estas fotos también están en tridimensión, pero nosotros, todas las fotografías que yo había tomado, y había disecado y había tomado en el laboratorio del doctor Rotom, todas esas fotografías eran analógicas, las pasamos a digital, y de ahí eso nos permitió hacer este libro de anatomía, de neuroanatomía quirúrgica, o sea, una neuroanatomía no descriptiva, pero en relación a los abordajes y a las distintas cirugías. Y este libro, que en realidad es, el más viejito, este más nuevo, sobre los abordaje neuroquirúrgico al cerebro y a la base del cráneo. Bueno, eso es un poco lo que yo les quería comentar. Digamos, me parece que es un tema que da para preguntas y respuestas. Y en lo que yo pueda contestar, con mucho gusto, estoy dispuesto para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias, doctor Álvaro Campero. Sin duda, una trayectoria magnífica dentro de lo que vendría a ser siendo la neurocirugía. Muy bien, tenemos también con nosotros a algunos otros maestros de la neurocirugía, tal es el doctor Byron Salazar, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, al doctor también Jorge Salazar. Doctor Byron, ¿tiene algún comentario que quisiera hacer? Claro, muchas gracias, Guriel. Creo que en primer lugar felicitar siempre a Álvaro. Siempre sus clases son magníficas y no importa si es del schwannoma, del ángulo ponto, el cavernoma o cómo enseñarnos a tomar fotografías. Realmente Álvaro tiene la facilidad y la didáctica para convertir todo algo en algo muy fácil, en pasos muy detallados. Y realmente, Álvaro, como siempre, pues felicitándote, y realmente siempre son espectaculares todas tu forma de hacer las cosas. Realmente se ve la perfección con la que trabajas en todo sentido, en todos los ámbitos de la neurocirugía.
Y yo creo que eso es algo que nos falla mucho a veces, o sea, muchas veces nosotros realmente no tenemos la, digamos así, la tecnología que Álvaro habla de la tecnología de punta, los 500 mil, 600 mil, 700 mil dólares del microscopio que se puede ver en otras instituciones, ¿no? Y realmente Álvaro veo que ha buscado mucho la manera, pues, de reflejar el trabajo que él tiene y realmente, pues, son fotos espectaculares. Y creo que sí, realmente es una clase muy, muy, muy importante para las personas que buscamos estas, justamente estas alternativas para intentar dar a conocer un poco de nuestro trabajo, ¿no? Y realmente yo creo que Álvaro siempre ha sido el ejemplo de tenacidad, de perfección, de un campo perfecto, de fotos fantásticas y obviamente no se diga los resultados impresionantes que tiene. Entonces, más una vez, Álvaro, agradecerte por todas las enseñanzas en fotografía y esperemos pues las enseñanzas del asado también ahí que son otras fotos espectaculares, así que esperemos ahí vernos pronto pues ahí para unas a un asado personal ahí. Hola Byron, querido, muchas gracias por tus palabras. Un placer compartir este panel juntos. Byron es un gran neurocirujano y un gran amigo, al igual que su padre de Ecuador. Hace poquito hemos estado compartiendo ahí en el Congreso de la FLANC en Guayaquil. Así que muchas gracias por tus palabras, Byron, querido. Muchas gracias, doctor Byron. Siempre es un gusto poder aprender de usted y poder comentar con usted todas las presentaciones. Doctor Jorge Salazar, muy buenas noches. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas noches, Uriel. Buenas noches, Álvaro. Byron, buenas noches a todos. Excelente la presentación del doctor Álvaro Campero, sobre todo porque nos indica que si tenemos recursos y modos para lograr imágenes de gran calidad que nos sirven sobre todo para las presentaciones y para la instrucción de médicos, residentes, posgradistas y también para publicaciones. Recuerdo que hace unas 2 semanas se presentó un webinar que se hablaba acerca de un exoscopio barato también que se lo había hecho con unas cámaras de video, pero claro, esto ya es más sofisticado que sí se puede implementar, sobre todo en muchos países de Latinoamérica. Y es importante pues que sigamos adelante con estas iniciativas. Felicitaciones, Álvaro. Muchas gracias, doctor Jorge. Gracias por estar acá y bueno, un abrazo grande desde Argentina. Nos veremos pronto. No sé si van a Bogotá o a Río, pero bueno, si llegan a ir, nos vemos ahí, tomamos una cervecita o Ah, dos. seguro, en Bogotá estábamos Con por ahí. gusto. Bien ahí. Ahí nos vemos en Bogotá. Muchas gracias, doctor Jorge Salazar. También contamos con la presencia del doctor Nadine Abdalá. Doctor Abdalá, si quisiera realizar algún comentario. ¿Cómo está, doctor Campero? ¿Cómo le va? Hola, Saludos. Nadine, querido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Esperamos verlo pronto acá en Bogotá y pues ojalá que también nos pueda acompañar en la invitación que le hicimos a mi ciudad. Realmente creo que lo que dice el doctor Byron, que tuve la oportunidad de estar con él hace poco en Ciudad de México, es muy cierto. Son muy pocas las instituciones que tienen la capacidad de generar publicaciones de alto impacto como las que el doctor Campero nos tiene acostumbrado a ver en todas las que ha hecho, digamos, a lo largo de su carrera. Entonces, yo creo que estos sistemas, de una u otra forma, todavía siguen siendo válidos en nuestro continente, en nuestro contexto. De hecho, escuchar en su laboratorio que, a pesar de que los nuevos telescopios traen incorporados nuevos sistemas, un poco, entre comillas, más avanzados, este sistema que el doctor Campero pues mencionó, publicó y es impresionante su artículo, la redacción sobre todo, siguen siendo muy superiores la calidad de la imagen, incluso a los que hoy los microscopios traen, que es más ornamental, un poco más difícil adquirir la imagen, sí, pero creo que la calidad sigue siendo un poco más superior. Entonces, como siempre, doctor, felicitaciones, excelente charla y
vuelvo y le digo, esperamos contar con usted. Nuestra institución, la que le extendió la invitación, es la Clínica Misericordia Internacional. Nuestra clínica es un complejo neurooncológico ya bastante grande y acabamos de adquirir el simposio, lo estamos haciendo, digamos, con el ánimo de inaugurar el nuevo, los nuevos dos equipos, que son el Gamma Knife y el Electra, que acaban de comprar. Y pues además que la clínica es un complejo familiar. Entonces, la idea es tenerlo con nosotros pronto por allá. Excelente, Nadine. Muchas gracias. Ya tengo agendada la fecha, así que ahí está. Es muy interesante lo que dice Nadine. Yo hace 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente, Diego Méndez organizó un curso en Ciudad de México de base de cráneo, donde hicimos alguna cirugía, y yo operé en el con un kinevo. Había un kinevo de muestra que tenía el sistema de grabación en 3D, operé un schwannoma vestibular y la tengo al video en 3D, y yo lo comparo en calidad y se ve todo muy rojo. Lo comparo en calidad con el sistema en 3D que tenemos nosotros y la verdad que es muy superior en calidad lo que se ve con el sistema nuestro que con por lo menos con ese kinevo que nosotros, que yo operé en ese momento. Y es increíble, incluso uno ve la calidad del video muchas veces, salvo que uno le ponga una cámara especial del kinevo o el previo, y es como que no entiendo por qué Zeiss no se preocupa tanto por las cámaras. Es decir, la imagen, en ese sentido me parece que Leica es un poco superior, lo que uno ve, sino con lo que se graba. El Pentero, la cámara que viene por defecto del Pentero, la imagen es horrible. Y hoy en día, con lo que evolucionó con lo que han evolucionado las cámaras y demás, con el precio de lo que cuesta tener que tener una super cámara, yo nunca entendí por qué, digamos, por qué la política de ellos así, y bueno, pero coincido plenamente con lo que dice Nadine. Muchísimas gracias, doctor Campero. Muy bien, entonces cedemos la palabra. Doctor Byron. Sí, tenía, una pequeña pregunta para Álvaro. En el día a día, digamos, Álvaro, tal vez tú has visto que al tomar esas imágenes te alarga mucho el tiempo quirúrgico, o realmente, digamos, ya están acostumbrados o tienen, digamos, mucho tiempo de preparación para lavar bien, quitar todo, digamos, toda la sangre para la foto perfecta, o más o menos cómo te has programado ya en el día a día para eso. Muy buena pregunta. En realidad yo no tomo fotografía cuando estoy operando. Yo grabo y la fotografía la saco del video. Lo que sí, y eso aprendí yo de la escuela de San Pablo, y es lo que siempre trato de hacer, no siempre se puede, pero siempre he tratado de operar lo más limpio posible, sin sangre, tratando de utilizar la menor cantidad posible de algodones. Eso yo lo aprendí de San Pablo y me acostumbré a operar de esa manera. No quiere decir ni que sea mejor ni peor que otra, es un poco más vistosa, si se quiere, a la hora de mostrar la parte gráfica. Pero yo no saco nunca foto, hago captura de pantalla de los videos. Por eso la importancia de una buena cámara, porque la captura de pantalla con la Mac del video es lo que yo muestro como fotografía. No es que digo, bueno, paramos acá, lavamos y qué sé yo. Creo que, yo es lo que trato de enseñar a los residentes de mi hospital, que la cirugía hay que disfrutarla. Yo por lo menos sufro cuando tengo mucha sangre. Por supuesto, hay veces que es inevitable. Cuando uno tiene un meningioma que sangra mucho, un tumor hipofisario que sangra mucho, etc. Pero en línea general, si uno, digamos, se esfuerza un poquitito, el campo operatorio se mantiene un poco más limpio. Y quizá hay a favor mío también el hecho de que operamos mucho en posición semisentada, todo lo que es fosa posterior. Entonces es más fácil mantener el campo limpio en posición semisentada, porque si hay un poquitito de sangre con el suero y el líquido va por gravedad y la zona que uno está grabando se mantiene limpia.
Y perfecto, gracias Álvaro. Y por ejemplo, el rato que tú usas la pieza vocal o no usas la pieza vocal, porque imagino que las dos cámaras generalmente van a hacer un poco más de peso en el microscopio, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto pudieran incomodarte un poco durante el uso de la pieza vocal o acomodar un poquito más o se te hace un poquito más difícil mover el microscopio o Bien, no tanto. buena pregunta. La ergonomía. Yo no uso la pieza bucal, muevo con las manos. Depende, tenemos, en el hospital tengo un microscopio que, si bien, digamos, electromagnético, pero no se autobalancea. Entonces, digamos, los residentes ya saben cómo acomodarlo para que sea cómodo. En la parte privada, con el botoncito, digamos, de acuerdo al peso, lo autobalancea. Entonces, yo le pongo la cámara, lo autobalancea y queda para poder moverlo de esa manera. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, doctor Campero. Muchas gracias, doctor Byron. Muy bien, doctor Campero. Se va la palabra a mi compañero Mauricio Guerrero de Paraguay, del equipo de neuroanatomía de la SOPEN. Mauri. Buenas tardes, Gabriel. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor Campero. Un gusto saludarlo. Hola, amigo. Tenemos algunas preguntas que leerle aquí el chat. Nos pregunta David Alfonso si se han usado estos sistemas en realidad virtual en sistemas como el Oculus. Bien, yo fui el año pasado, estuve en un curso en Jacksonville, que es otro laboratorio que tiene Medtronic, y quedé fascinado con el tema de la realidad aumentada, que es algo que todavía no está bien desarrollado, pero hay ya varias empresas que lo están desarrollando. En este caso, la empresa se llama Surgical Theater, que en realidad es una empresa que la desarrolló un piloto de avión que, basándose un poco en los simuladores de cómo aprendían los pilotos, dijo: tenemos que hacer algo parecido para la medicina y en particular para la neurocirugía. ¿En qué consistía, por lo menos lo que yo vi en ese momento? Esta realidad aumentada fusionaba la resonancia magnética, la tomografía o la angiografía preoperatoria con la neuronavegación en tiempo no real, por supuesto, porque digamos, la resonancia magnética es previa. Entonces, uno se ponía unos anteojos de realidad aumentada y podía verlo en tridimensionalidad, lo que es esto lo habíamos hecho en cadáveres, por supuesto, lo que era la resonancia magnética, la reconstrucción tridimensional. Pero ¿qué es lo que tiene de bueno? Que yo no lo veía, por lo menos no lo vi que todavía está desarrollado para el intraoperatorio, pero sí para el preoperatorio. Entonces, nos imaginemos que nos ponemos los anteojitos, tenemos el cráneo, qué sé yo, un tumor hipofisario que vamos a operar por vía endonasal. Entonces, uno puede, con esta realidad aumentada, ingresar por la nariz, puede sacar los cornetes, poner los cornetes, sacar el hueso, poner la mucosa, llegar hasta el seno esfenoidal, puede fresar, porque esta realidad aumentada tiene un drill, incluso tiene, por ejemplo, para cirugía vascular, un clipero con distintos clips que uno puede darle la vuelta a lo que sería la arteriografía tridimensional. Es una cosa maravillosa. Uno puede entrar al tumor por delante, por el costado, por arriba, por abajo, ver la relación con las arterias, ver la relación con los nervios, etc. Es decir, como herramienta preoperatoria, la realidad aumentada, creo yo que vino para quedarse, todavía está en pañales. Me parece que hay mucho más para desarrollar. Todavía no le encontré yo la aplicación de esa realidad aumentada al intraoperatorio. Es decir, todavía nosotros seguimos operando con el navegador, marcamos, pero estamos con el microscopio o con el endoscopio o con el exoscopio. Pero pienso que cuando se pueda fusionar la realidad aumentada en quirófano, que todavía me parece que no hay tecnología para eso, y nosotros podamos estar operando, por ejemplo, un schwannoma vestibular, y con esa realidad aumentada ver más allá del tumor dónde está el nervio facial, dónde está el nervio auditivo, que creo que es cuestión de tiempo y que la tecnología avance, va a ser una cosa maravillosa.
Muchísimas gracias, doctor. Parecería como que se puede hacer dos veces la misma cirugía, una previa en el preoperatorio y luego ya el abordaje al paciente, me imagino, con toda la simulación. Y además tiene también, porque no solamente sirve para eso, también sirve, digamos, docente, imaginemos, que en vez de hacer una discusión, un ateneo, por ejemplo, de un caso complejo, donde mostramos la resonancia magnética por el proyector, etcétera, nos ponemos todos los anteojitos con los residentes del reciente primer año a quinto año, jefe de residente, todos los médicos de planta, y entre todos discutimos por qué ir por la nariz, por qué no ir por vía subfrontal, opterional, en base a las arterias, etcétera. Es una cosa maravillosa. Y una tercera función, que es, imaginemos, ¿no?, en el consultorio, nosotros nos ponemos los anteojitos, le ponemos al paciente y le decimos, usted tiene esto. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Estos son los riesgos, porque está esta arterita por acá, este nervio por allá. Es decir que es ilimitado. Todavía está medio en principio, pero yo creo que es lo que se viene, ¿no? Perfecto, doctor. Justamente nuestra siguiente pregunta es también relacionada al aprendizaje de la enseñanza y Arturo nos pregunta, ¿cómo ve el tema de la aplicación de la realidad virtual al aprendizaje anatómico y quirúrgico? ¿Se puede realizar un trabajo de investigación en su aplicación? Bueno, yo creo que, a ver, uno de los problemas que existen es la falta de cadáveres. Excepto Estados Unidos, que es fácil, si uno tiene dinero, compra una cabeza, una mano, un tórax, lo que quiera. Pero en América Latina, que por otro lado sobran cadáveres, es una cosa paradójica, pero es muy difícil conseguir. Nosotros estamos ahora en una discusión con la morgue judicial a ver si podemos ir a hacer práctica, qué sé yo, pero todo es sí, pero no, sí, pero bueno. Entonces, así es en general en América Latina. Ahora, cuando ya, de hecho ya hay muchos modelos de anatomía donde uno va metiendo, fundamentalmente en 2D, metiendo y sacando los músculos de la superficie a la profundidad, etcétera, etcétera. Cuando eso se transforme en 3D y se transforme en realidad aumentada y ya nos, y uno pueda disecar, porque ¿qué es lo que creo yo que se viene en algún momento? Que uno se va, de la misma manera lo que se está hablando del metaverso y el mundo virtual, y que uno se va a meter en el mundo virtual y va a tener un avatar ahí, qué sé yo, o sea, es algo que ahora nos suena como una locura. Y probablemente dentro de 10 años todos tengamos nuestro avatar en el metaverso y hagamos cosas en el metaverso y en el mundo real. No sé, ya eso nadie lo sabe, pero bueno, probablemente sea así. Pero nos imaginemos por un momento que nosotros nos ponemos anteojos de realidad aumentada, nos ponemos unos guantes con sensores y podemos elegir una mano, una pinza y un bisturí. Y empezamos hacer en esta realidad aumentada. En ese, cuando se pueda hacer eso, que para mí nos falta mucho, ya no van a ser necesarios los cadáveres. Entonces vamos a poder, un alumno de anatomía de primer año va a poder disecar y romper todo lo que sea, porque es virtual, y un cirujano va a poder hacer todo eso en forma virtual. Ya los anteojos existen, los guantes, digamos, con sensores existen. Falta tecnología, que son los programadores, que hagan un buen bisturí, una buena pinza para agarrar con la mano izquierda, un aspirador ultrasónico, un drill. Ya hay un clipero con clip, uno elige los clips, creo que eran Sujita, la marca. Entonces uno tenía un aneurisma, uno se mete e incluso se puede hacer que el aneurisma se rompa. O sea, se puede hacer todo. Eso para mí es el futuro. Y doctor, ¿no cree usted que la faltaría mucho todavía para llegar a eso? Porque muchas veces yo le pregunto a mi maestro y a otros neurocirujanos qué piensan, por ejemplo, de los modelos impresos o tridimensionales, o como es el absorption, que es para practicar sin cadáver, pero dicen que la consistencia del tejido no es la misma, que cómo se siente con las pinzas no es lo mismo, y que cuando uno opera tiene que conocer la consistencia de los diferentes tejidos, ya sea vena, arteria, nervio, parénquima, etcétera, etcétera.
Y si uno entrena en el modelo de entrenamiento, valga la redundancia, y luego se va al cadáver y se encuentra con totalmente otra consistencia, se genera un problema. Estoy totalmente de acuerdo que las maquetas tipo Lab Surgeon, ahora hay un amigo nuestro que está en México desarrollando una maqueta también y quiere ponerle patología y tumor y todo. Tiene un límite, porque los materiales físicos tienen un límite. Y coincide en ese sentido que, digamos, después del paciente propiamente dicho, lo mejor es el cadáver. Eso no hay dudas. Pero en lo virtual no hay límite. Es tecnológico. Quizá hoy no está la tecnología para que tengamos un guante virtual que nos haga sentir, pero en algún momento va a estar. En algún momento va a estar, es tecnológico. Yo creo que no se puede hacer un material, creo que no existe, digamos, ya hemos llegado al techo de lo material físico, pero creo que recién está comenzando la era digital, la era virtual, perdón. Así como hubo una revolución industrial y cambió el mundo, y hay un antes y después de la revolución industrial, ahora para mí es la revolución de la virtualidad. Entonces, eso es tecnología que va a demorar un año, 2 años, 10 años. Pero cuando puedan hacer un guante que haga que uno sienta consistencia, dureza, etc. Y es simplemente que los programadores programen un poco mejor. Está todo hecho. Creo yo, ¿no? Capaz que me puedo equivocar, pero yo creo que pasa por ahí la cosa. Entonces, cuando imagínate, hasta desde el punto de vista comercial, la empresa que desarrolle eso, que va a gastar fortuna en desarrollarlo, una vez que está desarrollado, se lo puede aplicar en cualquier lugar del mundo 100 millones de veces, porque no se rompe. Una maqueta como el Lab Surgeon, uno va, le pone el clip, drila, fresa y ya está, hay que hacer otro. Lo virtual tiene la ventaja de que se puede hacer 100.000 veces. El gasto inicial es mucho, pero después es nada. Muchísimas gracias, doctor. Acá Alejandro Tagle nos pregunta... Perdón, Mauricio, si puedo interrumpirle solo una cosita para complementar, sí, doctor, lo que dijo Álvaro. Que, por ejemplo, esa sensación tridimensional que se llama la sensación háptica, uno ya tiene, por ejemplo, ahora en el PlayStation 4, en el PlayStation 5... cuando juegan los juegos de video, de carros, de golpes, tú sientes cómo vibra y sientes a veces cómo te golpeas y si golpeas a un carro. Entonces ya, de hecho, ya hay esa sensación háptica para ciertos dispositivos. Y, por ejemplo, donde está más desarrollada es, por ejemplo, en los carros, en los simuladores de Fórmula 1. Es donde uno ha visto que te sientas en esos simuladores, claro, grandes, todo, con tecnología de punta, y uno puede sentir, pues, hasta ya un poco la calzada, la fuerza G durante las curvas, la sensación de frenado, ¿no? Durante lo que el piloto frena. Entonces yo estoy de acuerdo con Álvaro, no ha de faltar mucho para que esos pequeños detalles puedan ya ser incrustados a guantes, como dice él, a pequeños instrumentos y darnos esas sensaciones. Entonces realmente yo creo que, como dice Álvaro, ese es el futuro y no va a tardar en llegar. Muchísimas gracias, doctor. Alejandro Tail nos pregunta si en algún momento podría usarse hologramas, así como los que se usan en cirugías de espina. Sí, yo creo, me parece que más que holograma, volvemos un poco a lo que estuvimos hablando recién, me parece que más el tema de la realidad aumentada con los anteojos, me parece que es más factible que los hologramas, porque los hologramas en realidad existen hace mucho tiempo, pero sin embargo no es algo que se ha desarrollado o que ha hecho un boom y ahora en toda la facultad de medicina, por ejemplo en las cátedras de anatomía, se estudia con holograma y qué sé yo. Me parece que ha sido un poco como se desarrolla algo y después se ve si ese algo prende o no prende. Me parece que ha sido similar a lo que pasó con el cine en 3D. Se desarrolló el cine en 3D, que no es nuevo, pero bueno, tuvo un punto de auge con la película Avatar. Después se hicieron otras películas y se vio que no prendía, que la gente prefería ver en 2D de súper buena calidad que en 3D. Algo similar a lo de los endoscopios. Es decir, surgieron los endoscopios en 3D,
Sin embargo, la mayoría de los que hacen endoscopía prefieren un buen endoscopio 2D, 4K, que se vea súper bien, a un endoscopio 3D que todavía te genera un poco de mareo y no se ha desarrollado muy bien. Entonces me parece a mí que el holograma de alguna manera va a ser, digamos, no tuvo su desarrollo y que va a pasar más por lo anteojito con la realidad aumentada. Esa es mi opinión. Mil gracias, doctor. El doctor Nadim Abdalá, tienes mano levantada si quieres hacer una pregunta o comentario. Sí, doctor Campero, no sé qué le parezca a usted, pero recientemente, de hecho, comentaba con el doctor Méndez Rosito que cuando conocí su artículo de la línea de Tübingen, eso me cambió la vida porque antes yo entrábamos ahí al retrosigmoideo y no tenía ni idea de dónde estaba. Luego dije, ah, listo, si el doctor Campero hizo una descripción de esto, pues ya simplemente me limito a seguir eso. Fue una percepción, digamos que nadie se había dado cuenta de eso, pero usted lo describió. Y le permite a todos facilitar ese tipo de cirugía. Mi comentario va a que yo pienso que eventualmente sí va a pasar eso que usted dice, pero ¿no cree usted que al volcar un poco la virtualidad se va a dejar a un lado el estudio de la anatomía quirúrgica como tal, la anatomía topográfica, la descripción topográfica, la descripción morfométrica y esos hallazgos, digamos, como en su caso en la línea de Tübingen, que nos permiten hacer más fácil la cirugía cada día? Sí, muy buen punto. Digamos, yo creo que no es que una cosa reemplace a la otra, sino que son complementarias y cada una cumple con su rol. El tema es que si uno se pone a hacer un análisis, pensemos en la neurocirugía solamente. En la neurocirugía de América Latina, que aproximadamente son 10.000, 11.000 neurocirujanos, creo, por ahí, en toda América, o digamos que pertenecen a la FLANC. Si uno se pone a ver a ciencia cierta cuántos son los que pueden acceder a un buen laboratorio, ya sea para un curso o para hacer disecciones, yo creo que es menos del 10%, si uno realmente se pone a analizar en serio. Entonces, creo que son complementarias. Es decir, yo nunca voy a dejar, en la medida de que pueda, de disecar y fresar en el cadáver, porque es lo que me da más satisfacción, junto con operar, desde el punto de vista profesional me refiero. Pero esto va a permitir, creo yo, en un futuro, que de alguna manera la persona que no tenía acceso a eso, ya sea porque no tenía por cuestiones económicas o por cuestiones logísticas o por lo que sea, va a permitir que por lo menos lo que no lo iba a hacer de otra manera, por lo menos lo pueda hacer en forma virtual. Y lo mismo pasa con los alumnos de anatomía. Yo por lo menos lo veo acá en la Facultad de Medicina de mi ciudad, que es una facultad de medicina muy reconocida, y hace mucho tiempo que no entran cadáveres a la Facultad de Medicina. Entonces hay que buscar una alternativa que los alumnos puedan entender en forma tridimensional cómo es la vía biliar, cómo son los músculos del antebrazo, cómo funciona el corazón, etcétera, etcétera. Me parece que ahí está el rol. Por supuesto que tendrá que seguir habiendo gente que esté en el laboratorio 10 horas disecando y encontrando, porque estoy seguro que así como lo de la línea de Tübingen, hay 100 millones de cosas todavía para describir. No es que está todo descrito, todo lo contrario, para describir o para aportar en relación con cirugía, ¿no? Muchas gracias, profesor. Ya, doctor, para cerrar la sesión de preguntas, aquí Francisco García nos pregunta, ¿algún consejo que nos pueda dar a los estudiantes que aspiramos a especialidades como neurocirugía o neurología? Bien, yo creo que, ¿qué es lo que podría decir yo? Cada cosa a su tiempo, es decir, si uno es estudiante de medicina y quiere hacer neurocirugía, lo primero que tiene que hacer es ser un buen estudiante de medicina, porque por lo menos en Argentina, para acceder a un buen lugar
de formación tiene que tener buenas notas. Entonces no tiene que obsesionarse con lo que va a ser después. Tiene que ser un buen estudiante, tener buenas notas para poder acceder a un buen lugar, rendir un examen y sacar una buena calificación y a partir de ahí poder ingresar. En segundo lugar, tiene que buscar un equilibrio y romperse el traste y el lomo estudiando, pero también disfrutar la vida. Porque cuando uno ingresa a la residencia, ahí cambia todo. Ahí uno empieza con guardia día de por medio, bla, 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 y después de repente, de la noche a la mañana, uno ya es residente de quinto año, y después se casa, y después tiene hijos, entonces empieza en una vorágine que no es cuando uno es estudiante de medicina. Entonces, cuando uno es estudiante de medicina es la época, creo yo, más linda de la vida, porque uno ya tiene independencia, es grande, tiene responsabilidades, pero no son responsabilidades tan importantes, solamente tiene que aprobar y rendir. Entonces, hay que buscar un buen equilibrio entre ser un muy buen estudiante, un excelente estudiante, pero también poder disfrutar la vida en ese momento entre los 18 y los 24, 25 años. Y tratar de tener las mejores notas para poder acceder a un buen lugar, ya sea en el país de uno o si busca hacer la residencia o la formación en otro lado. Esa sería, en pocas palabras, y es lo que le diría a mi hijo, el más grande, tiene 16, es el último año del colegio y después quiere estudiar medicina. Y el consejo que le daré a mi hijo, estudiar, rompete el lomo, pero también aprovecha esos 6-7 años de facultad de medicina para disfrutar. Muchísimas gracias, doctor, por tu palabra. Yo creo que te van a servir mucho a los muchachos. Quería ceder la palabra ahora a nuestro presidente de la sociedad, Uriel. Muchísimas gracias, Mauricio. Creo que tenemos una pregunta de Natalie Suárez Fuentes antes de terminar. Qué bonito, ¿no? Que gracias a la discusión sigan habiendo más preguntas. Natalie. Buenas noches, doctor Campero. Un gusto. La verdad es que mi pregunta surge a raíz de su comentario acerca de los estudiantes del consejo. Por ejemplo, yo estoy ya en el quinto año de medicina acá en Guayaquil, Ecuador. Y mi pregunta sería, por ejemplo, para acceder a una especialidad o residencia en neurocirugía en Argentina, ¿qué tan difícil es o cómo es el proceso en sí? Perfecto. Para un extranjero es un poco más complejo, pero no más que eso. De hecho, en nuestro hospital, el residente de segundo año es de Colombia y la residente de tercer año también es de Colombia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la reválida del título de médico para poder acceder a una residencia formal, cobrar un sueldo, ser como cualquier argentino. Es decir, el trámite para hacer la reválida es buscando una universidad pública, que puede ser la de Buenos Aires, puede ser la de Tucumán, puede ser la de Córdoba, etcétera. Hay varias, en la mayoría de las ciudades grandes de Argentina hay, y es un trámite más que difícil, burocrático, y que hay que tener paciencia, porque es un trámite que demora entre 1 y 2 años, y ese es el gran problema, porque uno tiene 1 o 2 años que por ahí rebuscársela o vivir trabajando o haciendo algo, qué sé yo, hasta que sale. Ahora, una vez que sale en Argentina la reválida del título de médico, a partir de ahí es lo mismo que sea de Ecuador, de China o de Argentina. Puede acceder a cualquier residencia pública o privada. Muchas gracias, doctor. De nada. Muchísimas gracias, doctor, no solo por la trayectoria que nos acaba de presentar, sino también por los consejos hacia los estudiantes. Si bien es cierto, estos 2 últimos años han hecho que muchos de nosotros nos interesemos mucho más por lo que es la especialidad quirúrgica, la especialidad neuroquirúrgica, y es la razón por la cual es, bueno, un poco triste que gracias a estas situaciones de emergencia hayan salido, pues, este tipo de situaciones, pero qué mejor que ahora que la virtualidad nos puede unir a todos, podemos estar colaborando desde distintas partes del mundo, desde Ecuador, desde Bolivia, desde Paraguay, y
Para finalizar la charla del día de hoy, agradecerle, doctor Campero, por todo el tiempo brindado. Esperamos poder verlo mucho más en siguientes lecturas, en siguientes congresos. Quizás le agradecemos por todo ese camino brindado. Nosotros, todos nosotros soñamos siempre con tener el libro de Álvaro Campero y el doctor Pablo Achler en original. Lamentablemente, a muchos de nosotros la situación económica de nuestros propios países y de nuestros propios bolsillos no se nos permite. Pero ahí somos grandes fans de vosotros, somos grandes fans de usted. Y pues le deseamos, al igual que como comenta en el chat nuestra amiga Nicole Fuentes, las felicidades, éxitos en el proyecto de guía neuroquirúrgica que tiene con el doctor Matías Baldoncini. Un honor haberlo escuchado, doctor. Y antes de terminar, si tuviese algún comentario final. Bueno, muchas gracias, Uriel, nuevamente por la invitación y a todos los miembros de la sociedad. Y nada. Yo creo que hemos vivido 2 años complejos con el tema de la pandemia, ahora una guerra en víspera que no sabemos cómo va a seguir. Así que nada, hay que seguir para adelante, trabajando fuerte, trabajando duro y tratando de disfrutar también de las buenas cosas que nos da la vida, que son nuestra familia, los que están casados con sus cónyuges, los que tienen hijos con sus hijos, con sus amigos y demás, porque es muy importante. Yo probablemente el 90% de mi vida en tiempo es la neurocirugía, la amo y la apasiono, pero ese otro 10% también hay que vivirlo intensamente con los amigos, con la familia, con los hijos. Yo ya mis hijos, uno tiene 16, el otro 14, y mi hija mujer tiene 13, y mi hijo el año que viene se quiere vivir a otro país, y después así, y se van yendo. Entonces, hay que, en cada momento de la vida hay que tratar, y yo muchas veces uno no se da cuenta y después tiene que recapacitar, pero hay que disfrutar todo lo que tenemos alrededor, no solamente enfrascarnos en nuestra parte profesional o en los estudios, qué sé yo. Hay que dedicarle mucha energía, pero ese porcentaje que nos queda extra, también ponerle la misma intensidad para disfrutar fundamentalmente con la familia y con los amigos. Que eso hace que nos sintamos bien y que muchas veces cuando tenemos algún momento feo, porque todo neurocirujano tiene algunas veces algún paciente que no anda como uno quiere, en el caso de que uno es estudiante, alguna materia que el examen no salió como uno quiere, y ahí cuando está bajoneado, ¿con quién se apoya? Con la familia, con los amigos, etc. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor Campero. Agradecemos a ustedes, maestros, que nos están proponiendo, de hecho, el modelo del buen neurocirujano, ¿no? Bien, ya lo comentaba el doctor Hernes Niemi en su libro, que de hecho un neurocirujano actual tiene que tener un grupo de apoyo, tiene que también celebrar la vida fuera del quirófano. Y es muy bonito que ustedes también puedan ratificarnos ese consejo. Sin nada más que agregar, le agradezco, doctor Álvaro Campero, por todo el tiempo brindado. Agradezco al doctor Byron Salazar y al doctor Jorge Salazar, nuestros grandes maestros, quiero decir nuestros grandes aliados también de Ecuador, al doctor Nadine Abdalá, con quien tenemos también bastantes proyectos en camino, a Mauricio, a Francisco también, por hacer el soporte de toda esta lectura del día de hoy, y a todos ustedes también, queridos participantes. Esperamos verlos en una siguiente sesión. Muchísimas gracias, doctores. Un abrazo enorme. Dios le guarde. Gracias, un gusto, Álvaro. Nos vemos. Cuídate, saludos a la familia. Uriel, Nadine, muchas gracias. Hasta luego.